y aún no hemos llegado a saber lo que es realmente el universo. Nuestra imaginación siempre irá por delante de la realidad que nos rodea y que no siempre sabemos ver. Hola, yo soy Alex, bienvenidos a Sabores de la Ciudad y en este momento vamos a hacer un chuzo de comida que me parece una chimba, Isabel. Brutalmente delicioso. Vengan conmigo. Difícil de decirlo todavía. ¿No lo puedes revelar? No lo puedo revelar. Porque si lo revelo, entonces imagínese cómo acá el secreto, entonces. Ah. Vea, cójala ella, que ella es la que frita. Sí, vea. ¿Usted es la que frita? Vea. Sí, ella es la que frita. O sea, invita a la gente. Invitan a la gente a venir. Claro. Pero vea, ¿usted por qué no invita a la gente? Sí, ¿verdad? No, dígale. Pero es que ella es la que frita. No, pero usted es la que habla mucho. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Las delicias? ¿Cómo se llama el Las delicias de la mona. ¿La mamá? ¿Cómo? Las delicias de la mona. Ah. Entonces, bienvenidos a... Las delicias de la mona. ¿Y qué dice la que frita? Cierro la nota ahí con él. Me pueden encontrar las delicias de mamá en una de las esquinas del parque de Colseguros, al centro de la ciudad de Cali. Es excelente. Es una excelente opción. Se merece un pulgar arriba y 5 estrellas. Cuando uno recibe algo, saber valorar lo que está recibiendo. Óyele bonito, rata. Óyele bonito, rata. Oye, el zurdo es peligroso. El derecho también. ¡Quilla, rata! Oye, el zurdo es peligroso. El derecho también. ¡Quilla, ratas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, gono! ¡Real, le pego una magia! ¡Uy, se pío! ¡Le pego una magia! ¡La peor! ¡Ya vámonos! La primera vez que vi las bolas chinas fue en una película que yo vi como en los 80 y en los 80s,
Yo estaba peladito. Yo estaba peladito. Suelen decir los testimonios y las escenas vistas que eso es que me transmite un placer y da un placer indescriptible en el ano de las chicas. Estamos con el estrechador vaginal, no lo conocía. Interesante, es como para las chicas que tienen como un tamal de vagina, creo. Y a nosotros solamente nos quedan 60 años promedio de vida, si es que alcanzamos a vivir 60 años de verdad. Entonces, ¿qué le queda a uno? ¿Por qué le queda a uno de qué? Asimismo, dentro del ámbito de las enfermedades mentales, se encuentra la esquizofrenia, un trastorno caracterizado por alteraciones en la percepción y en la expresión de la realidad. This next song goes out to all the fucking women out there. It's from The Bleeding. Fought with a knife. The Bleeding, the living, the undivine. Every night I wake to see, in the night, what the? Talking on, talking on, moving on and on. No detestes los pensamientos que aparecen. Tampoco los ames. Sobre todo, no los mantengas. Si no mantienes los pensamientos, estos no vendrán por sí mismos. Buscar la naturaleza búdica es como ir a buscar un buey montado en un buey. Ante cualquier circunstancia que surja, uno nunca ha de intentar cambiarla. A no ser que crezca dentro de ti mismo, ningún conocimiento es realmente de valor para ti. Es un plumaje prestado que nunca crece. Ante cualquier circunstancia que surja, uno nunca ha de intentar cambiarla. Somebody's grabbed a slim draw, Roddy is Crenshaw Boulevard, when it's packed and full of cars. Somebody's grabs me a Snoop draw, his niggas from Crenshaw. Alucinaciones, delirios, ideas paranoides, escasa motivación, aislamiento social, falta de concentración, trastorno del pensamiento, pobreza del lenguaje,